Ciao. 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 Ja. Muchísimas gracias por este acto tan lindo, por estar acá, por el compromiso que tienen con ustedes mismas. Ha sido para mí un verdadero placer ver cómo se ha ampliado toda la cuna, ver tantas posibilidades que se le están dando a estos niñitos inocentes que, bueno, están acá por estas circunstancias de la vida, pero a los cuales tenemos que darle las oportunidades que a lo mejor ni nosotras mismas tuvimos. Pero bueno, están ahí contentos. He visto el apoyo que tienen, no solamente en la parte de los maestros, sino la voluntad que tienen para sacar estos niños adelante. Y eso me da mucha esperanza, porque ahorita estamos celebrando el Día de la Madre. Yo ayer tuve también una pequeña celebración en el Misterio y reflexionábamos sobre qué cosa es ser madre, ¿no? O sea, qué cosa es ser madre. Sin lugar a dudas, una alegría inmensa. Veo acá una señora que no sé si será primeriza o no, pero que pronto va a ser nuevamente madre, y vas a ver cómo un chip en tu cabeza va a cambiar para siempre. Ya no vas a ser tú, va a ser primero el hijo o hija, no sé. Es una alegría muy grande, pero también es muchísima responsabilidad, muchísimo sentimiento de culpa cuando uno se equivoca, muchísimas dudas. En fin, son muchas cosas sobre las cuales podríamos reflexionar. Lo que sí puedo decirles, y eso sí lo creo profundamente, es que nuestros hijos serán mejores seres humanos si nosotras nos cuidamos a nosotras mismas, si nosotras aprendemos a ser mejores seres humanos. Feliz Día de la Madre para todos y muchísimas gracias por este show, que me emociona mucho. Gracias. Oh mamá, en tu pecho descansa mi perdón, y en tus manos la esperanza de volver a caminar. Oh mamá, perdóname, pido por favor. Oh mamá, perdóname si me equivoqué, porque solo tú me puedes perdonar, porque solo tú me puedes perdonar. Para
aplauso. Un aplauso.